del libro. La dividiría más o menos en dos. Por un lado, la impresión de toda la bibliografía que ya fue mencionada acá, que recoge el libro, ¿no? Desde críticos canónicos, Rowe, Linhart, Forno Popular, Ortega, Castro Clarén, Moreiras, esta crítica de Luciana Última con el giro afectivo, planteamientos de los últimos años. Y yo me preguntaba en qué medida este libro avanza respecto a estas críticas de las que se alimenta, ¿no? Y de las que a veces nos cita fragmentos muy generosos, como el caso de Rama, ¿no? Entonces, ahí no me quedó muy claro, porque me parece que esto del double bind sigue siendo un aproximamiento muy general, ¿no? Es un dilema. Entonces, no me quedó claro cuál es tu propuesta, para ponerlo en estos términos, ¿no? Más allá de este resumen minucioso que haces de estos pensadores. Y luego, retomando quizá unas cosas que dijo justo Eduardo, me generó una serie de preguntas, algunas incómodas, respecto a, por ejemplo, yo me preguntaba cuando leí el texto, ¿no hay diferencia entre el Vargallosa novelista y el opinador, hablador, mandarín, ensayista profesional? Me da la impresión por momentos que en el análisis de tu libro no la haces, ¿no? Me da la impresión durante mucho tiempo que las opiniones que se vierten en este libro son opiniones justificadas, por cierto, a partir del Vargas Llosa opinador, ¿no? Algo parecido con lo que pasaba con Borges, ¿no? que podían fastidiar y podían ser estas fuentes de usina, esta usina para mí, lo que dijo Eduardo, ¿no? Irritar, ¿no? Y no tanto de la obra en sí, o de ciertas obras donde, digamos, estas caricaturas, o donde el Vargas se convierte casi en una caricatura de sí mismo, son obvias, ¿no? Como el caso del Hablador o el Tuma de los Andes, ¿no? Entonces, ese es un punto que me generó una cierta incomodidad. Luego, otro, me preguntaba en voz alta mientras leía y decía, ¿no es excesivo el énfasis en catalogarlo a Vargas Llosa como productor de metacías simbólicas para el mercado internacional, o como este insaciable personaje en busca de reafirmar su fama, ¿no es cierto? Y no me preguntaba, ¿acaso Arguedas también no produce mercancías simbólicas? ¿Acaso la crítica no produce mercancías simbólicas? Es decir, es como si uno se estuviera poniendo afuera, ¿no es cierto?, cuando realmente nadie escapa a este tipo de discursos, ¿no? Nadie escaparía a la ideología. También me preguntaba, como hay un énfasis demasiado machacante en estos aspectos, y sentía que se podían quedar afuera áreas que valdría la pena explorar, ¿no? Y por ejemplo, me detuve, un capítulo que me interesó era el de donde mencionaba justamente donde empieza ahí el giro liberal de Vargas Llosa, que es la guerra del fin del mundo. A mí, como autor, me parece una obra maestra, me parece una obra estupenda, me parece una obra con bastantes matices, entonces, pero me parece que justamente quizá contagiada por esta lectura más del Vargas Llosa ensayista, un tipo de lectura como la que propones, o proponen varios de estos críticos que he mencionado, hace demasiado énfasis solamente en el aspecto ideológico. Cuando la tensión de un texto como el de la guerra del fin del mundo, yo por ejemplo siento que por momentos para ellos sí tiene una enorme empatía por esta clase popular que a veces, como se dice en este libro, y con lo que yo discrepo, siente una enorme suficiencia y por momentos desprecio, ¿no? Yo creo que no en el Vargas Llosa de sus grandes novelas, ¿no? Entonces ahí como que me quedaron zonas en que cuando leía tu libro mi respuesta era más bien volver al menos a mis recuerdos de las lecturas de las novelas, ¿no? Que es algo que también eché un poco de menos en este libro, ¿no? Un poquito más de referencias directas a los textos que más a las referencias, a las generosas referencias bibliográficas que se hacen, ¿no? Y por ejemplo, a mí me llamó la atención justamente en este capítulo de La Guerra del Fin del Mundo, porque venías a referirte de Rama,
con la polémica que él tiene a raíz de la, del libro que había escrito sobre García Márquez. Y luego justamente me acordaba de cómo Rama celebra la publicación de La Guerra del Fin del Mundo, más bien de una manera hiperbólica, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido que, claro, obviamente están en posiciones muy distintas, y para mí lo que hace Rama me parece fundamental, ¿no? Y por ejemplo, y lo desarrolla muy bien después en su ensayo este Boom en Perspectiva, ¿no es cierto? Donde no se podía dejar de lado, digamos, una serie de mecanismos económicos, sociales, culturales, y reducir el fenómeno del boom, un fenómeno de cuatro amigos que se conocieron, ¿no? En Marcel López, ¿no? Que era la otra caricatura, ¿no? Pero sin embargo, a veces siento que se está yendo un poco al otro lado, ¿no? Y un poco para cerrar esto, me preguntaba, y es la última pregunta que me hago, es que quizá si la escritura de este libro no te habías contagiado un poco de tu propuesta cuando dices, bueno, están en dos espectros completamente distintos, ¿no? Que no se pueden encontrar dos autores más distintos. Yo sentía que por momentos la escritura de este libro quizás se contagiaba de ese aspecto dicotómico, ¿no? De que renunciaba de una manera a la posibilidad, si no de encontrarlos, al menos de problematizar posibilidades de puentes, que es otro de los temas, intersticios, otra de las palabras que usan acá, ¿no? Quedaba todo demasiado claramente diferenciado, de una manera dicotómica, ¿no? Y excluyente. Bueno, serían unas reflexiones que tengo.